Bueno, hola, buenas a todos. Vamos a jugar más partidas de League of Legends. Sigo estando aquí con Vergil o con Año Fijo TP. Estamos en una partida distinta. Esta vez me he cogido yo a Wukong. Él vuelve a ser el Real. Y esta vez vamos a fijarnos en lo que hay en el equipo contrario porque antes nos han salido, yo qué sé. Y no sabíamos ni que tenían jungle. Pues ahora Volibear, que está gratis y se lo pilla todo el mundo ahora. vuelven a tener jungler maestro allí. Maestro. Ay, Dios. Sí, ya lo veo. No, pero no, no tiene de jungler. O sea, a lo mejor es jungler, pero. Por runas, pero. Pero no tiene puesto extenuar tampoco. Yo tengo un maestro allí y la verdad me cuesta junglear. Sin ponerme extenuar, ¿qué quieres que te diga? Sin ponerme extenuar no quiere decir lo de aplastar. Y es que el aplastar es necesario para. Bastante. Aunque ahora por lo visto no tanto, pero aún así, la jungla ahora no da una mierda de pasta y tampoco de nivel, o sea. Ahora la jungla es una mierda. Hay un montón de partidas sin jungler. Porque es que la jungla es de risa. La han cambiado. Claro. Pues eso, bueno, tú te vas al medio, hemos quedado antes de la partida. Yo me voy abajo con Sona y Poppy y Malphite se van para arriba. Así que voy a empezar con Espada de Doran. Voy a probar una build más o menos nueva que me estoy haciendo con el mono. Que me lo hago un poquillo más tanque. Oh, bien, están hablando en alemán, creo. Vale, tu medio. ¿No te has puesto la skin? ¿Te No, has digo, puesto por cambiar normal? un poco. El traje normal es que también mola. No sé, a mí la verdad es que me gusta más el traje normal del mono que este de general, porque no se nota una mierda el traje. La armadura sí es plateadica. Ya, pero. No sé, es como le pones un traje plateado así y no se nota mucho. No sé, yo no lo noto mucho. Y mi aliado está pues ahí al principio. Así que yo ya. Ya tenemos que ir a la defensiva, pero bueno, voy a quedarme aquí vigilando para ver cuando entran. Para saber si entran a nuestros matojos. 30 segundos para los Y suyos. volverme, porque es que si no está aquí ya mi aliado ya no puedo hacer nada aquí. En los matojos ya estoy de más. Arriba no deberían tener mucho problema porque Malphite es un tanque y Poppy también hace tramas, pero. Me han chetado vilmente la vida. ¿Debería entrar? Yo opino que no. ¡Joder! Oye, 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 por favor. Se han generado súbditos. Mi viaje no ha hecho más que empezar. Aquí en medio suyo irá Sion. Vamos, si no es que son. Son subnormales. Por polis, ¿sabes? O polaco, sí. Está Veigar. Pues tendré que hacerles así, darle un besito a lo que se mueve. Bueno, no había nadie, ha sido un poco triste. Pero una vez solo hice unos matojos y me salieron dos tíos y me mataron, así que. Quedó muy bien. Ah, vale, aquí tenemos a Panteón y a. Vaya, qué sorpresa, el puñetero oso de los huevos que se coge todo el mundo. Que la verdad, está bastante cheto. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que si yo le hago el clon y él lo hace lo de coger al personaje, le puedo engañar y coge a mi clon. Y eso a veces me ha librado la puta vida. Tranquilo, hombre, cógeme a mí, pero no a ella. Eso, me voy a poner el clon inmediatamente. O sea, me voy a subir la Q de inmediatamente porque el tío ya, bueno, evidentemente se ha puesto la Q para empezar. Y si puedo engañarle y que no nos quite vida a nadie y empiezan a pegarle al puto clon, creyéndose que estoy hiper vendido, me alegraría el día. ¿Ves? Ahí un clon me hubiera venido de puta madre. Y no sé por qué he gastado la Q, lo tenía que haber clavado a él por hijo de puta. Bueno, así subo de nivel, una estúpida vez. Yo digo que aquí el Veigar me puede follar, ¿eh? Que el Veigar es anti-Lux y anti-Reals, pero totalmente. Ya tengo puesto el super paquete, más o menos el super paquete, no se lo pone nadie y la verdad es que es la puta risa. ¡Ay, qué tonto soy! Pensaba que tenía algo. Ven a por mí, por favor. No ha venido por mí. Eso ha sido muy tonto por mi parte. Puto oso, si te digo la verdad, no sé cómo coño entrarle. Bueno, tiene esa zona de asistente, no Sí, debería. la zona está. O sea, la zona es la hostia. O sea, cuando la tienes aquí, tienes al lado una zona, sabes que estás bastante bien.
Sabes que te puede salvar la puta vida la zona. Por el amor de Dios, ven a por mí. Me estoy alampando. Por el amor de Dios, oso, ven a por mí. ¡Oso! ¡Méteme en la torre! Hijo de puta, no se lo ha creído. Ah, tengo que defender a mi furcia. Dejar a mi furcia. El oso se ha librado por menos que nada. Si hubiera cogido a mi clon y se hubieran creído que era yo el clon, lo hubiéramos matado. Totalmente. Venga, estoy vendido, cojones. Nada. No, no parece que se lo vayan a creer. Ups, qué lanzazo. Bueno, el oso está bastante jodido, y es que la verdad. Creo que el... creo que el oso no se está yendo. Como voy de maná. No tengo maná para la Q. Vale, vale, no pasa nada, falsa alarma. No tenía maná. Qué tonto soy. Con sus siete padres. Ahí. Me ha clavado una lanza. Vale, esa Q. Es que el puto oso es que se la está buscando. No tiene nada de vida y está ahí. Está diciendo matarme, por favor. Yo tengo que volverme ya a la base. Pues... tengo tele. Estás en el medio, vale. Eso es. Tú no le pegas a mis paquetes. Que macho, me pilla con la jaula esa, hijo de... Dios, se me ha ido. Tontos. Estoy haciendo muy, pero que muy mal. Pero no pasa nada, ¿por qué? Porque tengo al super paquete. Míralo, macho. Mátalos, Juan Pedro, mátalos. Ese paquete me debía pasta. Bien, 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 bien. ¡Uy! ¡Hijo de puto clon, no te desvanezcas ahí! ¿Iba? Que se lo había cogido totalmente, se lo había creído. Ahora sí, ahora estoy como un tonto sin maná. Nada, se ha recuperado vida el puto oso. Pero bueno, da igual, aún así están bastante jodidos. No los estamos dejando hacer una puta mierda. Aquí abajo vamos bastante bien. ¿Tú qué tal ahí en medio? Pues jodido, el Veigar macho, míralo, la cárcel les ha tío. Es odio que la cárcel tiene que tener muchísimo cuidado. Si da la casualidad que no te da justo con el borde, intenta hacer el ataque tuyo este de warpearte para salirte fuera. No puedo porque me aturde. No jodas. Que eso lo combina con el chuzo ese que cae del cielo. Pensaba que iba a venir a jugar. Y me parte. Y lo tiene hecho, sí, es que te revienta. Es que esa mierda de ataque revienta un montón. Y se comba lo más fácil. ¿Por qué no hace esto la puta, eh? Le estaba dando a la D. De puta madre. Me cago en mi puta vida. Por favor, o sea, no. No. ¡Qué dolor! ¿Qué has hecho? Casi morir. Matar al oso, pero vamos, me han dejado reventado. Tengo el ulti. Que él lo tenía y yo no. Uno que se vuelve. Sé que vienes por debajo, tío. Ah, vale. Venga. No ha cantado, ¿sabes? Y el tío ha ido derecho. De repente estoy atacando y de repente me quedo parado. Como gilipollas, claro. Hostia, Juanpe, tu torre. Ya, por eso voy. No, no pasa nada. Al dragón, ¿estás drogado? Sí, bueno, robale jungla tú, o sea, no sé qué coño estás contando. ¿Qué coño está haciendo pitiditos? Ubak, ya, ahora me volveré, tranquilo. Si lo tengo dominado. ¿Ves? Ahora me va a atacar. Es que es más predecible. ¡Mira, ya salió el otro de su escondite! ¡Ay, Dios!
Macho, si ha sido todo lo descarado que se podía y mal. Bueno, tengo que pillar unas botas ya. O sea, lo primero las botas. Me olvido del brillo. Ah, eso sí, una poción o dos. Si son pequeñas no me vendrían mal. Vamos. Vuelve. A ver si aguanta, espero que sí, porque tengo el ulti y el ulti les va a dar una puta gracia. Dime que puedo hacer un super paquete también, no puedo. No han venido. Soy inteligente por su parte de todas formas, pues si se metían ahí, yo los dejaba en la torre bailando. Sona, no me hagas caso, pero me parece que tenemos un oso en los matojos. No, pues no. ¿Por qué no avisáis del oso, cabrones? Ah, porque pensaba que lo tenía yo aquí abajo, tío. Acabo de llegar, perdona. Pensaba, me metí en los matojos pensando que estaba ahí. Perdona. Sona va a ayudarte. Bueno, no, se ha vuelto. No juegas que no le he dado con el Q. No, sí le he dado con el Q. Pero no le he quitado nada. El oso no sabemos dónde está ahora mismo. Se ha bajado para abajo. Pues seguramente. Ahí está, no nada. Voy a ser más descarado que la hostia. Vamos, oso. No. Se lo ha pensado mejor esta vez. Pero lo que no se había pensado es que tenía el super paquete. Ahí, vale. Bueno, lo mata el paquete. Paquete, para que no lo sepa, que cuando mata algún enemigo me da el oro a mí. Y creo que la experiencia, aunque esté lejos. Joder. Venga, tío, méteme en la torre. No quiere. Solo para joder y que gaste el puto ataque, que ese ataque nos puede joder a la hora de perseguir un montón. Puerto, tenemos aquí un SS. El... ¿cómo se llama? El panteón. Nada, ya he vuelto. Y he movido la cámara. Vale, ya está bien. Madre mía, qué buen guard acaba de poner la zona. Dios. Juanpe, no lo hagas. Tiro del micro. Nos estamos viendo, ¿eh? Hay que se queden mirando. Ey, ¿a dónde vais? Le estoy dando a la R en lugar de a la E, macho. Me estoy luciendo. ¿Dónde coño meto los dedos? Hostia, que estoy en el rango de la torre todavía. Te lo juro, macho. Es la segunda vez que me pasa. Una vez estaba dándole a la D en lugar de a la... Que no sé cómo no he usado el teletransporte antes. Me estaría dando... Y ahora le estoy dando a la R en lugar de a la E para hacerles... Hacerles mía. No tengo mana. Joder, no tengo mana y tengo aquí la poción de mana mirándome. De hecho, me toma también una de vida. Adáptate a cualquier sitio. Bueno, si eso tarda más en llegar que venía andando. Pero mira oso, mira al oso. ¡Ah! ¿Por qué pensaba que iba a venir? Ha muerto un enemigo. ¿Qué tal vas en medio, nene? Que no te estoy diciendo nada. Ahora le estás puseando todo a él. Sí, pero es que tengo que huir, o sea, la cartera me revienta. Sí, es que tengo mucho cuidado con eso. A ver, voy a hacer mi movimiento típico. No se ha tragado la de más Q, macho. Bueno, tiene que venir el super paquete ya mismo.
No le he dado, me cago en la puta. Aquí está. Dame la pasta. Vaya, cómo mierdas me ha visto. Venga, luego. Que casi lo hago. Voy a tomar la pocioncita. Y ya no voy a comprar más, porque ya nivel 9 como que no me hace una puta mierda. ¿Quién quiere un poco de mono? ¿Quién quiere un poco? Tenía la cobija preparada para cuando venía. Tendría que volverme a comprar, porque tengo una Doran y unas tristes botas. Que bueno, peor va la zona. Me queda con que estoy hablando como un estúpido imbécil. Joder, me estoy volviendo. Me ha dicho a mí que me vaya, ¿no? Sí, creo que sí. A ver. Mierda, no me lo he dejado preparado. Pues la habilidad y ahora me meto en el ataque. Se filo para luego. Vale, voy de camino. Me tendría que comprar una poción de maná, porque esa sí que la gasto, macho. Que me da por atacar mucho. No, 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 no te mueras, no te mueras, por Dios, vale, vale. A ver si con esto por un poco más. Sorpresa, hijo de puta. No, 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 tú no te vas. Y tú no le ayudas. ¡Mierda! Se ha muerto mi zona en el último momento. Vamos, puseando que voy. ¿Dónde está Maestro Yi, por cierto? ¡Ey! ¿Por qué voy yo el primero? Esto para atacar más rápido. Vale, ya está, torreta afuera. Pero si van a focusearme, que te va a dar miedo. Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen. Mira, soy un clon. No, no han intentado ni atacarme. Ya sé que es el clon, me atacan y luego tiro el clon, bien. Bueno, pues me voy a comprar. Que con estos 1000... bueno, espera. Bueno, lo que no tengo que hacer es atacarles a ellos de frente. Así viene Sona. Así me consigo esperar a tener 1650 y me pillo el espadón. Hola, soy de verdad. La han visto venir a zona. Vale, subirme el ulti para que no sea tan una puta mierda. Aquí no sabemos dónde se han metido, ¿eh? Veigar está yendo para arriba. Déjame comprobar que no estén aquí. No están aquí. Aquí tampoco están aquí, vale. Se nos han pirado, aquí no están. Juanpe, hable que tienes al nuestro oso detrás. Va, está yendo zona, está yendo zona. No, ha puesto un guard, nada. Voy a intentar ir. Voy. Que me tenía que librar de los paquetes primero para que no se viera todo descarado, que voy a ayudar. Dios, resiste Poppy. Poppy, no voy a llegar en mi puta vida. Sí, pero... está más muerta. Ahora que está en la torre un poco jodidos, intenta de joderles. Nada, nada, es que es imposible, no, no llego. Y además creo que me están viendo descarado. Así que ya nada. No, pero Poppy lo ha hecho de puta madre, chaval, se ha llevado un maestro. No lo he visto, no lo he visto. Sí, no, voy a la torre de estero, déjame que no.
Vaya tan descarado. No voy yo, quédate ahí con Sona, voy yo. No, no, si estamos yendo, son ellos. ¿Quién está cuestionando mi habilidad? Deberíamos, tal vez. Ah, es que no había visto el malfite que tú teniste de transporte, coño. Me vuelvo, yo aquí no estoy haciendo nada. Vale, no me vuelvo, ¿qué coño? Hijo de puta. No, porque no tengo maná nunca, me cago en mi... ¿Presión aquí? Nunca tengo maná, maldita sea. Joder, claro, si es que me acabo de acordar que no me he llegado, no me he vuelto antes cuando he dicho que me iba a volver. Me quedé... Juanpe defiende el medio. Oh, voy a pusear medio. Bueno, pensaba que estaba defendiéndolo. Yo me vuelvo y me voy a tener que esperar 20 de oro para pillarme el espadón. La verdad va a ser una diferencia en las hostias que va a venir fino. Bueno, si de todas formas se me va a recargar el mana más o menos a la vez, así que me hubiera esperado al mismo tiempo. Puto 6, 7, 8. Aquí está. Voy al medio contigo. ¿Qué están diciendo en mis tipos? A ver, a por Sion, no vayáis, eso. G, ¿qué ha pasado con G? G estará yendo para arriba. Voy a ir yo, que no saben que he venido por aquí. Ah, no, está aquí, vale, está aquí. Pues entonces, no, a ver, mono, cuando te digo que vayas por aquí, vayas por aquí. Para hacerle bullate. Pones. Ey, ¿cómo te va? ¿No tenías ulti? No tenía ulti. 10 segundos me faltaban. Ahora me voy a ayudar arriba porque ahora sí que voy a tener ulti. Ten cuidado ahí. Y la verdad es que ahí arriba están bastante bien. No. Mi lugar está en lo más alto. No, ahí no hago nada. Oye, se están volviendo todos. Vale, pues entraré por el frente. Joder, mierda, ahora se está volviendo. Dios. Como sea capaz de... Ahora se está viniendo por el sitio que le quería hacer el puto bullate. Me cago en... No me jodas que no es... Me voy de un sitio y justo viene por ahí. Dios. Me hubiera esperado, me hubiera matado. A ver, que aquí no venga nadie. Creo que no he matado a nadie. Ah, si no, se ha matado a tres. Digo, no he matado a nadie todavía. Ah, mira que Sion han salido los matojos. No, que no he matado a nadie, ¿verdad? A ver esa Poppy. Vamos. ¡Oh, Dios, qué robo! Tenéis un Sion detrás, ¿eh? Ya lo sé. Pero como es el tanque, no voy a poder. Y un Panteón y un oso y no me he dado cuenta. Por estar mirando vuestra cara. Le he hecho un robo, macho. Que me siento hasta mal. De haberse lo robado, macho. Lo se había metido ella. De la puta. Dios, qué warpeo. No se ha visto, oye. No se ha visto. Tranquilo, que no se ha visto. Madre mía. Qué bullate, señora. Se va a caer. Bullate. Y lo he robado yo también. Aunque bueno, esta vez le he pegado más. Vale, y ahora me voy a comprar pues más ataque y voy a meter unas hostias como puto panes, que es lo que quiero, que es lo que busco con el mono. Aunque lo que me voy a pillar después va a ser el martillo helado, que me da vida, ralentiza a los enemigos y toca mucho los cojones. Eso no me lo pillaba nunca normalmente y la verdad es que es la hostia. De hecho me pillaba la Trinidad, la verdad es que la Trinidad no me luce, macho. Es muy cara sí, y no me... La Trinidad, la verdad, sí, por lo visto al mono le viene bien, pero joder, no lo consigo sacar del puto juego. Y luego me tengo que pillar velocidad de ataque, pero si ya me lo pillaré lo último. Hay que pulsar en medio. Hostia, mira lo que está pasando arriba. Si es para arriba, pues yo puse en medio. Sí, tú quédate. Que alguien se quede siempre tocando los huevos. Oye, pregunta. Por más que le des, no voy a llegar antes. Nada, fuera. Y Sion viene por mí, creo yo. Voy a intentar. Ahí va, que no había visto a la Poppy. No pasa nada, mira, no me han visto.
¡Ey, muchachos! Vamos, puta, Ah, no me toques los cojones, no te vas a escapar. Y ahora a ver qué está pasando aquí arriba. Han perdido como viles furcias. Y tengo que defender. Tío, Wukong estaba matando a otro. Tienes que tirar la torre de en medio, que es lo que cuenta. Puto G, quiero tirar la torre. ¿Quién está cuestionando mi habilidad? No, G, no te atrevas. Joder, no sé cómo coño he perdido. Les he jodido con el puto ulti. Además, con el clon para que no me vieran, macho. Yo no sé cómo luego les han matado estando 2-2. Teniendo la desventaja de que... De que les había dejado en el aire un par de segundos. No sé qué coño ha hecho el puto Sion o quién. No sé quién los ha matado de ellos dos, la verdad. Pero joder, bueno, Sion no, Sion lleva una puta muerte. Yo ninguna, macho, no llevo nada. O sea, voy 0-2-1. Joder. Pues yo llevo ya 6-0-3 con la puta gilipollez. Me está saliendo una partida acá buena. No, aquí no hay nadie, torres, mentira. Fuera el paquete. Ya tengo. Oh, no me gusta ese Veigar. Además con Sion, o sea, eso pues es una trama. Porque el Sion para y Veigar para. No, si yo iría, pero... Ah, el dragón, haceroslo vosotros, tío. Estamos hiper lejos. Da igual, no tuve más perdiduras. O sea... Ahí, qué fresca está la torre. Vamos, super paquete, a por ellos. Super paquete... Necesito lo que se mueve, dáselo. Bueno, me acabo de dar cuenta que se me ve en debajo de la torre cuando uso el clon. Perdón, ya vengo. Debería pillar mi velocidad de ataque, macho. Es que la verdad es que estoy bastante bien. No me están matando, me estoy librando de todas. Una prueba, cabrones. Fuera. Oh. Ya no me libro. Sí, corre. No, si no puedo, no puedo. Más que eso ya no podía correr. No tenía el clon por haberlo bastante con gilipollas. Y no tenía el teletransporte por haberlo usado para matar a uno. El destello lo he gastado antes. Ya no voy. Me mato por primera vez. Qué cabrones. Anda, mira. Bueno, espera, a ver. Primero voy a pensar qué coño quiero, el martillo. Primero vida. No, 15 segundos me quedan todavía para resucitar. Vamos, Poppy acaba con ellos. Nada, esa torre está. Esa torre. No, si yo iría, pero joder, estoy resucitando. ¿Ves? Es que mira, lo tira para atrás y ala, ya está rodeado. Joder, qué macho, no te lances tú sola. Es real, sí, mira cómo les tiro su torre. Madre mía, la Poppy, la verdad es que la cabrona lo hace bien. Que de esa ya no se va a librar. Macho, corre un poco más mono, me tenía que haber pillado la puta velocidad. Cabrones, dejarla en paz. Ya está, no ha pasado nada. Pero madre mía, eso está muy cerca, macho. Se ha tirado demasiado pronto la Poppy, yo creo, ¿eh? Si la torre estaba ya perdida, o sea, que se esperara un poco más. Pero se tira la otra torre, o sea. Bien, muerto, no, pero... medio. Bueno, espera. Que se quede el tanque. Bueno, no. Vamos a hacer bullata al medio. Sí, pero ya, que si no la tiran. Sí, ya. A ver, marca a Veigar. Espero que no haya aquí un G esperando, por ejemplo, ¿no?
Vale, pues directamente. ¡No! Un segundo más. Un segundo antes lo pillábamos. Y Veigar, yo creo que ha tenido que ir por aquí. Sí, sí, vamos, vamos. Justo se ha desvanecido. Empiezo yo mismo. Vale. ¿Qué pasa? Esta torre, que no sé de cuándo coño han estado ni sus paquetes. Bueno, que ir. Bueno, está yendo Poppy y yo, nada. El oso. Aquí. Voy, voy, voy. Dios, la gente que hay. War Passion. Adiós, zona. No, tío, no. Macho, puto Veigar, siempre liando la parda. Super paquete, defiéndeme. Entra ahí, ¿sabes? Por el clon, rápido, chicos. Madre mía, si os oí la va a liar. Hostia mía. Madre, ¿por qué me has abandonado? Mata al final al oso por la torre, pero... Sí. Pero mamá, me duele cuando respiro. Esperarle al clon, por favor, un poco más. Bueno, me voy, me voy, me voy. Madre de Dios. Qué mal lo he visto. Me voy a pillar vida y se van a cagar. Míralo, para el cinturón que me da. Ahora tengo... Soy un mono con 2500 de vida. Solo 221 de ataque, pero bueno, es bastante. Como que tengo crítico. Es que esta partida no tiene nada que ver con la otra, macho. Ya nos están puseando bien, pero... A ver si sé que estáis aquí, o sea, mira. Pues no están, me cago en... Pues aquí, en la... En el tribus este. No, se han ido al medio, se han ido al medio. ¿BF? ¿Qué es BF? No tengo ni idea. Que los nombres, y menos las abreviaturas. Me están hablando por Skype. Está allí. Pero G se escapa que lo luce, macho. Yo estoy aquí con Sona. Sí, la verdad es que donde me lucraba al principio, pero tener a la puta Sona que me curaba y no me hacía falta volverme una mierda, más. La Sona es que es la polla. Sí, la Sona es que el asistente... Yo no me la cogería porque no me mola ser asistente, pero cojones, la Sona es buena en lo suyo. Mira, estoy vendido, oso. Mira, cómo lo sabría. Abajo, abajo, están yendo abajo, sí. Ya. Yo voy a ver si le saco por... No, mira, mira. Ahí. No, sí, corro más que tú, ligeramente. Dios, tiene mucha gente. Toto. Y ahora veamos quién más se quiere venir con el mono a bailar. Super paquete, a por ellos. Acaba con todo. Mira, mira, si está hecho, si está hecho, está ganado. Cojones, llevo 11-1. La madre. Qué cabrón. O sea, te lo juro, la zona. La zona es la hostia. O sea, porque me ha estado ayudando ahí abajo. Si no, no hubiera hecho una mierda, te lo digo ya. Además le roba el rojo a alguien, o sea, al matarlo.
Espérate, voy a dejar esto que puse un poco más. Y yo voy a hacer bullate para que se... A ver si se creen que estoy abajo todavía. O algo. No se han rendido todavía. Ah, me voy a quedar aquí. Nah. Todavía no tengo ni nivel 18, me cago en... ¿Tú sí? ¿Qué cabrón? Te has inflamado a matar paquetes. Están todos abajo. Bueno, evidentemente, mira mi super paquete, todavía estaba ahí, ¿sabes? Qué cabrón. Todavía estaba ahí pegándole a la torre. Mira las hostias que me toca. No, eso no te va a dar. Hijo de puta, el G. Está a puntico. El clon no lo tenía, si hubiera tenido... Es que tengo que intentar usar tanto el clon para empezar el combate, macho. A ver si los consigo confundir. Porque claro, luego no puedo usarlo para escapar. Pero bueno, tengo el martillo. ¿Y qué me diría pillar? ¿Un robo de vida y soy más cabrón o...? Velocidad de ataque, no. Voy a pillar velocidad de ataque y luego se sobendo la espada de la puta Doran. Voy a pillarnos un bailarín. Primero quiero más golpe crítico. Y luego esto, ¿cuánto me cuesta? ¿Qué hace Poppy? ¡Está loca! No, la espada de Doran por ahora se queda. Dios, no, no os terminéis tanto, cabrones. No llego, no llego. ¡Hijo de puta! ¡Allí, no corras! Quería hablar las cosas contigo, cabrón. Mierda. Estamos jodidos. Ah, si perdemos ahora me va a joder, macho. Estamos haciendo una partida de puta madre. Sí, el panteón se... Tiene razón, el panteón se muere con mirarlo también. El panteón se muere bastante fácil. Y el G, si lo focuseamos, no lo fallamos también. Y Veigar, si tenemos un poco de suerte. Pero lo malo es que el puto Veigar puede hacer la... Vale, voy abajo, voy abajo. Es más, voy a pasar por el dragón porque a lo mejor... ¡Hijos! Vale, me han pillado guard totalmente. Me han perdido a prender y todo. No puedo ayudarme. No, me he equivocado de botón. Usa el clon y huye. No, aturdido. Qué puta mierda, me han partido. Revienta. Jo, Juanpe, tío, no falles esas. Ya está, ya está. Lo que pasa es que me ha matado un poquillo antes el clon. Y yo le he ido a por otro. Yo le he cagado, porque quería hacer el clon para huir. Me he puesto a dar vueltas, no sé por qué no me han matado. Luego ya cuando he conseguido hacer el clon no me ha valido para nada. Hostia, tenemos la torre de arriba y de abajo llenas de paquetes. Voy yo arriba. Pues qué cagada, ahí la he cagado pero al final. Bueno, ahora les hemos matado a todos. Aunque yo no he hecho nada en esta puta pelea. Y abajo. No, tirar su torre, ir a tirar su torre. Aunque nos van a tirar resta los putos paquetes. La de abajo. Ay. Estos siguen hablando en su idioma. A ver, voy a vender esto y voy a comprarme. Ah, no me llega. Sí, que sí, que sí. A esa Poppy le van a venir en masa. Menos mal. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. No sé si está mal fite con ella. Sí, ya, ahora. Se ha usado el teletransporte. Si eso quiere marcha, pero estoy muy lejos. Nada, ya no llego. Oh.
Pues para que te va por ellos, coño. Venga, venga, venga. Que ahora les remontamos. Yo voy primero. Que hasta el cuerpo aguante. Espera, 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 que está la torre. Pero tranquilo, mi super paquete nos proporcionará la cobertura que necesitamos. La torre está hecha puta mierda. El G quiere fiesta. Hijo de puta, ¿cómo me ha visto? Recular, recular, recular. Ah, la Poppy, macho. Le va la marcha un montón, eh. No, pues lo está haciendo. Sí, 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 lo está haciendo de puta madre. Maneja a Poppy de puta madre. Yo voy a comprar, tengo 2000 de oro y. Yo 1700, macho. Ahora mismo me estoy lucrando. Voy a ver qué puedo comprar antes de comprarlo. Puedo comprarme ya el brillo. Vale, vamos para allá. ¿Qué es una trampa? ¿Qué trampa, ni qué trampa? Si están todos en su puta base. Tirar, venga. Dale, dale, dale. Yo no puedo darle primero. Venga, le doy yo, cojones, pero vamos. Están viniendo. Sí. No. Tenía que salir de escopeta. Mira, mira, es que le meto. No me aturdas, no me aturdas, hijo de puta. Madre mía, lo he matado por un jodido milímetro. Madre de Dios. No, 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 no sigas pegándole, Poppy. Que estoy muerto. Es que no le voy a hacer nada. Pero bueno, se han rendido. Madre mía. El puto paralizar del panteón casi me revienta. Pero bueno, se le mata con nada. Y no voy a darle a continuar, pues no se para el vídeo. Madre mía, macho. La zona nos ha salvado. Sí, sí, no, tío. La zona y la Poppy lo hacían de puta madre, macho. Jugaban en un equipo de puta madre. O sea, la zona es que curaba así alguna vez que ha salvado alguna vida así, ¿no? Te curo yo, Dios. Que así menos mal. Y la Poppy, aunque se alampaba un huevo, macho, también hacía muchas tramas.